pasó? Me caí del skate y estaba saltando y me caí. Bueno, ¿me acompañas a llevarle esta revista a Fernando? Dale, vamos. Fernando Rosas nació el 23 de abril de 1976 en Mendoza. Cursó estudios secundarios en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, de la cual egresó con el título de maestro de plástica en el año 1995. Desde 1992 expone de manera individual e ininterrumpida en el medio mendocino, en el país y en Chile. Su producción es mayoritariamente pictórica y escultórica, pero el dibujo no se escapa a su campo de interés. Algunas de sus obras forman parte de colecciones privadas en México, Tailandia, Irlanda, Holanda y Argentina. ¿Vos venís dibujando la tapa de la revista hace cuánto más o menos? Y desde el principio de la revista. Creo que el número 2 ya sería con un dibujo mío. Pablo Asensio, que fue uno de los fundadores, me encontró en un supermercado de acá y me dice: che, yo sé que vos dibujás, ¿por qué no te haces algunos dibujos para las tapas? Y dibujé en esa época unos mosquitos como personificados, como caricaturas de mosquitos, que tenían características propias del lugar. Eran como en chiste, entonces después ellos, a medida que iban pasando el tiempo, cuando no tenían tapa, ponían uno de esos mosquitos. Y en el número 12 ya empecé a integrar el grupo que hacía la revista y ya quedé como dibujante de tapa para siempre. ¿Y vos también participás de la escritura de la revista? He participado de la escritura. A partir del número 12 está publicado mi primer texto. Y después, bueno, participé también como entrevistador, como cronista de diferentes cosas que pasaban acá. Pero después fui dejando. Ahora solamente me dedico a las tapas y no siempre. Cada vez tenés más esculturas. ¿Desde cuándo te dedicas al arte? Mira, el arte en general desde muy chiquito, porque mi papá era escultor, así que jugaba. Prácticamente mis juguetes todos tenían que ver con el arte, o eran lápices o acuarelas, o barro, o cuestiones para armar, maderas. Yo armaba mis propios juguetes cuando era niño, así que el vínculo con el quehacer manual siempre. Y la escultura en particular, hace unos 5 o 6 años me puse a experimentar con la madera y en eso estoy últimamente. ¿Con qué elementos hacen las esculturas? Bueno, ¿con qué máquinas, con qué herramientas decís? Claro. Bueno, al principio cuando tenés el tronco es eso, un cilindro, así que necesitas una máquina que se la aguante, que en general son motosierras, sierras eléctricas, amoladoras, discos de corte, y después la gubia, que son las herramientas de mano con las que vas desbastando para lograr algunos de los detalles. Después lija para que quede pulido, cera, barnices y todo para conservar la madera. Veo que la haces con muchos materiales. Sí, siempre he probado. Mi papá era escultor en metal, así que el primer material que probé fue el metal, la chapa soldada. Y después también hay cosas en cerámica, cosas en resina de poliéster. Pero cuando encontré la madera, me decidí por la madera. ¿Y cuál material te gusta más para trabajar? Ahora la madera, pero no sé más adelante. Uno siempre va buscando nuevas cosas y va encontrando nuevas respuestas, así que por ahora la madera. Pero también pinto, también dibujo, digamos, no solamente hago escultura. ¿Y vos qué haces para inspirarte? O sea, ¿qué te emociona hacer las esculturas? Un montón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me inspira es son las esculturas de otros escultores. Eso me inspira mucho. Y dentro de mi carrera siempre la inspiración básica ha sido el cuerpo humano. Casi todas son personas, el arte figurativo. Y ahora lo que estoy tratando es un capricho mío, que es que las esculturas de madera, que son pesadas, parezca que se vuelan. Entonces trato de que a través de la posición que tienen, parezcan livianitas. Entonces en eso estoy obsesionado últimamente. Bueno, muy lindo todo, pero nos tenemos que seguir entregando las revistas. Me parece muy bien. Bueno, me voy a llevar esto. Bueno, si querés. Bueno, pero además te vas a llevar. Bueno, esto gracias. Son alas sin nada que las sujete, así que puedes usar esas alas como símbolo para que vuelen las ideas, para que vuele el futuro, la esperanza. Gracias. Un placer. Gracias. ¿Te doy una mano? Dale. Vamos, bravo.